El proyecto original de nuestra iglesia parroquial recogería la elevación de la torre con un cuerpo más de los que actualmente conocemos. Don Jerónimo Delgado, natural que fue de esta villa, se ausentó de ella diciendo que iba a las Indias a hacer fortuna para concluir la obra de dicha iglesia. Y ausentado que fue, se colocó en la Puble de Los Ángeles, que es de la provincia de Nueva España. Y dándole Dios fortuna en ella, dejó en su legado o testamento 8.000 pesos para concluir y perfeccionar la obra de dicha iglesia. Los cuales fueron conducidos a la ciudad de Cádiz, de mano de don Lorenzo de Ávila, su cuñado. Con los que se concluyó, a excepción de un cuerpo que le falta a la torre, y un chapitel por no haber suficiente dinero para ello. Causa, porque dos campanas que tiene de bastante magnitud y estar fundada dicha iglesia en lo más profundo del pueblo, pocas veces se oyen en los dos extremos de él o en el interior de las casas, por lo que sus habitantes se ven precisados en los días de precepto de misa salir a las calles a preguntar si la han tocado. La idea de concluir la torre no desapareció de las mentes de los encargados de la fábrica de la iglesia, y en 1783, el alcalde ordinario de la villa presenta un escrito ante el juez defensor de las iglesias del campo de Calatrava, cuestionando la opinión del maestro de obras de Almagro, Andrés López Patiño, que había manifestado la inconveniencia de elevar la torre, pues para subir otro cuerpo y chapitel, lo que hoy está firme, puede sobrevenir alguna ruina por el mucho más peso. Atribuyendo el informe desfavorable del maestro a su amistad con el administrador de la encomienda de Pozuelo, en el mismo documento se alegan diferentes motivos para apoyar la ejecución de la obra. Estando el párroco de esta villa empleado en recaudar las cédulas para ver si sus fieles habían cumplido con los preceptos anuales de confesión y comunión, y no siendo los extremos más remotos del pueblo, tocaron las campanas a tránsito, y no pudo asistir a auxiliar a un vecino de esta villa, y por consiguiente, a exhortarle si acaso en aquella postrímera hora de su vida. Tenía, pues, que descargar su conciencia por no haberlas oído. El defensor de iglesias, ante este escrito, ordena que declaren diferentes testigos acerca del estado de la torre. ¿Sabe? Por haberlo oído decir a gentes muy antiguas, que cuando se procrearon los cimientos fundamentados o pirámides sobre que estriba el pontus de la torre de esta parroquial, por no haberse hallado quid solidum sobre qué fundar, se vieron precisados los artífices de poner a mazo muchas cañas o pies de olivo, que después los consolidaban con la materia de cal, arena y chinas, y sobre esta coagulación o firmeza dieron principio a su pretendida obra que sacaron a toda perfección. ¿Sabe?
por haberlo visto, que en años abundantes de aguas y en que por la situación que ocupa la iglesia, sube y llega hasta la superficie de la tierra. Ante estos testimonios y la contradicción entre el maestro presentado por la encomienda y el que había presentado la villa, Jerónimo García, se solicita una tercera opinión. El elegido fue Pedro López Villaseñor, maestro de arquitectura de la villa de Daimiel, del cual se conserva un dibujo que representa la fachada de la torre y en la situación de mayor elevación de la iglesia con respecto al pueblo. Con todas estas opiniones, se decidió mantener el campanario con la cubierta a cuatro aguas que mantuvo hasta finales de los años 70. Thank you.